La transitoriedad del gobierno dentro de la ley y el orden se está hablando en casi toda la mesa. En casi toda la mesa. Uno dijo, mire, este gobierno va a ser breve, de 4 a 6 meses, siempre dentro de la ley y el orden. Al margen de hoy el discurso de Milei y demás. Mire, anuncio más, anuncio menos, ya se está hablando de la transitoriedad de este gobierno. Anuncio más, anuncio menos, los factores de poder empezaron a ponerse preocupados y a decir así no se puede seguir. Anuncio más, anuncio menos, hay que pensar cómo salimos de este lío. Anuncio más, anuncio menos, hay que salir con un hombre, una mujer con el cual tengamos acuerdos mínimos. Nadie, les pido a los compañeros, busque acuerdos. No, no me gusta esto, no muchachos. No tenemos 15 años que si no es perfecta no le decís querés salir conmigo o al revés, ¿está bien? Ya tenemos, viste, ya está. Muchachos, busquemos los acuerdos mínimos y de alguna manera resolvamos esta situación macroeconómica. Estamos en un día raro. No me disgusta que el presidente hable a la noche. Ni siquiera me disgusta que sea el Estado al estilo norteamericano, en vez de contar lo que hizo, vaya a contar lo que va a hacer. No me parece mal, me parece que es interesante decir lo que vas a hacer. Son dos estilos distintos. Sí me parece que poner al país en esta situación de las sorpresas en las decisiones, en las medidas, me parece que no es procedente. No se hace política económica desde la sorpresa, ni siquiera se hace la guerra con sorpresa. Eso de pensar que vos invadís un país por sorpresa y el otro no está preparado, pero a esta altura del partido está, es ridículo. Podés hacer alguna operación, pero mucho menos podés hacer la política económica. O sea, él puede tomar medidas y obviamente está en su derecho. Ahora, pensar que la economía se basa en que sea secreto las decisiones que vas a tomar es directamente absurdo, porque la economía la hacen los empresarios y la hacen los dirigentes sindicales, básicamente. Con lo cual es una tontería. Venimos diciendo de hace mucho tiempo que si las fuerzas de la producción y el trabajo no hacen propia la política económica, no hay política económica. Al menos no hay política económica exitosa, que es lo que entiendo que querrá el presidente. Con lo cual debería haber dicho ya qué es lo que va, si es que va a tomar alguna medida, cuál lo va a tomar. Me llamaron algunas periodistas, vio que estoy ahora en los medios. Entonces me llaman, o sea, algunos. Lo raro es que no esté en los medios, es al revés. Entonces me dice, bueno, Moreno, cuénteme qué va, piense usted que va a ser Milei, que la canasta de monedas. Sí, supongamos que la hace. Para la legislación argentina lo puede hacer perfectamente. Nadie, no hay ningún inconveniente en que haga la canasta de monedas. Y que vos hagas contrato en moneda nacional, en cosas externas que llamás moneda, dólares, yenes, euros, o en bienes, o en servicios. ¿Qué problema hay que vos hagas un contrato donde digas que lo vas a indexar de acuerdo a cómo se te incrementan las expensas? Yo, vos podés poner en el contrato... Mientras la otra parte... Sí, claro, bueno, suponiendo que es un contrato que se firma, ¿no? Uh-huh. Lo que digo es, vos podés buscar el método indexatorio. Igual les digo que creo que todavía está vigente la ley de convertibilidad. Se derogaron algunos artículos de la ley de convertibilidad. Entonces, prohibían la indexación. Si ellos la derogaron y ahora permiten la indexación o qué sé yo, sino que la deroguen, porque tienen un problema con eso, ¿eh? Desde la ley de convertibilidad que está prohibida la indexación en los contratos. Pero bueno, si ellos, esto ya se modificó,
y yo no me enteré, o lo van a hacer de hecho y entra en deseo todo el no poder indexar, bueno, perfecto, no hay ningún inconveniente tampoco. Pero sería preferible que lo hicieran prolijo. Suponiendo que va a ser un método indexatorio, no tiene ningún inconveniente. Lo pueden hacer, ahora se puede hacer, me debes, qué sé yo, tantas ovejas, tanto ganado, tanto kilo de carne, y después me pagás con algo que la legislación certifique que cancelas la deuda. No es que vos cancelás la deuda de cualquier manera, tiene que haber un recibo que cancele la deuda correspondiente. No es que todas estas pavadas no están, ¿eh? Todas estas pavadas hay que cumplirlas, porque si vos no tenés un recibo cancelatorio, seguís teniendo la deuda. Así que yo, distinto es con un cheque, un pagaré, porque al romperse el instrumento ya no está la deuda, eso es lo que certifica la deuda. Pero siempre es preferible tener la constancia de claro, y cuando cancelando me decís me pagó la deuda con tres vacas, ¿no? Esto es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza, no es así como funciona esto. Así que puede ser que haga unos anuncios, no creo que ninguno sea estructural a la economía, no creo, no veo por dónde iría. Ahora, la economía está mucho peor que con Alberto Fernández. ¿Está bien? Eso es mucho decir. Imagínate vos que Alberto Fernández entregó una economía peor que la que tenía Macri. Y Macri entregó una economía peor que la que tenía Kicillof. Y Kicillof entregó una economía peor que la que tenía Lorenzino. Entonces, digamos, desde hace algunos años que venimos, hoy empiezan a aparecer algunos números, porque estas reservas que ha acumulado el Banco Central es porque no pagan. Ayer que tuvieron que pagar, ya vendieron. Bueno, tuvieron que pagar la deuda de la provincia de Buenos Aires si no entraba en default. Kicillof le mandó los pesos y ellos le tuvieron que dar los dólares. Y pagaron algo de importaciones y algunas cosas más. Para que tengamos idea, ellos dicen que acumularon 6.000 y pico al día de ayer que vendieron. Ahora, por mes estás acumulando entre 3.000 y 4.000 millones de dólares de importaciones impagas. O sea que todas las reservas que acumuló Milei es porque no pagó las importaciones de su periodo más que una cuota aparte, que puede ser el 25% de lo que importó. Entonces, claro, ayer tuvo que pagar también importaciones, ese 25%. Ahora se le armó un lío bárbaro, claro. El mismo modus operandi con las deudas en peso, ¿verdad? Claro, sí, porque claro. El mismo modus operandi de Massa o de Guzmán. Si no paga la energía y no paga, entonces no parece dice que tiene superávit. Claro, claro. Cosa ridícula. Bueno, voy a dejar de pagar, ¿qué le pasa a mi viejo de pagar para claro. tener? Es una cosa muy extraña. Ahora, el fondo entiende de estas cuentas, entendemos nosotros, entiende el fondo. Entonces, lo que te empieza a pasar y acontecer es que el déficit fiscal, a pesar de estos ajustes que ha hecho Milei en algunos sectores, está basado en no pagar o en pagar menos, como el caso de las jubilaciones, los sueldos, las pensiones, los sueldos del sector público, ¿no? Y las pensiones. Entonces ahí le empieza a decir, mire, esto no es sustentable, usted no puede pensar que la inflación fue 50 y pico% y cobrar la misma. Es el Twitter de Carlos Rodríguez, que está muy bien escrito. Dice, acabo de cobrar la jubilación de febrero. Es la misma que de diciembre. Eso significa que los manuales de la escuela austríaca dice que el ajuste es sobre la base de los jubilados. Uh-huh. Estoy buscando y no encuentro eso. No encuentro que los manuales digan eso. Y le termina, no lo dice, pero algo así como no sean truchos. Hagan las cosas como las tienen que hacer. Y en el tema externo, también, porque ahora ya de
esta super cosecha que iba a tener, le vino la seca, ahora vino la una seca pequeña que hubo ahora, estas semanas que no llovió. Pero a su vez también se complicó con el nivel de precio, bajó, que es lo que habíamos dicho que iba a pasar. Antes de que empiece la cosecha. Sí, ya está 400 chirolas. Antes de que empiece la cosecha en Argentina, cuando empiece la cosecha va a bajar más, porque si antes de que empiece la cosecha en Argentina y en Brasil nos pasa esto, cuando venga la cosecha, que es importante la de Brasil, la Argentina no es récord, pero es comparada con el 23, es una cosecha importante, pero la de Brasil es muy importante, ¿eh? Y la expectativa de devaluación no, porque por ahí leí eso, que también eso incide, claro, en qué tanto de lo que exportan, claro, liquidan. Claro, ¿no? Porque si vos le vas a dar un dólar que no le sirve, se quedan con la merca. Claro, o sea, qué kilómetro. Bueno, tienen un lío importante, y la situación macroeconómica no es lo que dicen ellos. Los indicadores están peor que con Alberto. Entonces, y ni hablemos, la pobreza, la indigencia y la destrucción de valor en la compañía, que el caso de Asindar es un caso. Hoy me hicieron un reportaje en Villa Constitución, me dijeron después que fue una repercusión, porque, claro, estamos diciendo, mire, esto no pasaba ni con López Ofrán, ¿eh? No se equivoquen. López Ofrán, yo le digo al periodista, me doy cuenta por la voz que era un muchacho de mi edad, un poco más joven, pero no piba como vos, digamos, una pibita. Por la edad te das cuenta. Pero lo mismo, todo el pasamiento de la información, no algo va quedando. Pero le digo al periodista, ¿vos te acordás de que de Asinda fue presidente López Ofrán? López Ofrán fue comandante del tercer cuerpo en la dictadura de la Revolución Argentina. Habla en francés, Moreno, como verá. Habla en francés perfectamente. Pues nosotros en Tucumán decíamos Auframbio. Sí. Si es que tenía francés en la secundaria. Hablemos con propiedad. Se elegía en ese momento entre francés. Sí, yo también. Francés. No elegía, depende de la división que era francés o inglés. A mí me tocó. A mí me tocaron ambos, francés e inglés. Bueno, ya fue un colegio distinto. Nosotros teníamos un solo colegio, te tocó francés. Uno te tocaba, sí. Entonces, le digo, ¿vos te acordás que fue López Ofrán? Y me dice, sí, me acuerdo. Bueno, ahí a Sindar vendía a dos manos. Con López Ofrán también, ¿eh? No es que. Digo, y lo digo seriamente, hoy el plan económico de Onganía de Krieger-Basella sería cuestionado por izquierdistas. Una sur, cosa, sí, le dirían sur, claro. Sur, imagínense que no era un problema de cómo estaba el nivel de ventas. Ahora, de esa Sindar, ¿cuándo causó impresión lo que dije, aparte de describir? Cuando dije, no sé si vuelve a abrir con los mismos dueños, ¿eh? Porque es raro. Yo, el indio, lo había comentado acá, estaba con problemas el dueño. Estaba con problemas en la India, en positivo, bla, bla, bla. Y estaba desprendiéndose de activos. Bueno, ¿cuánto vale a Sindar si no vende? Y si en realidad lo que hay es otra historia por atrás, que la están comprando y están cerrando para hacer alguna historia, aprovecharon la volteada, porque a veces para evaluar la empresa es preferible tener cerrada, viste, que ya está, es más fácil trabajar. Bueno, vamos a ver por qué lado viene. Ojalá que quede en manos de alguna acería argentina. La transitoriedad del gobierno, que se debate públicamente ya, es más allá de los anuncios de hoy y de los. Hasta el propio presidente me parece que se está dando cuenta de esto. Y trata de que él sea recordado con las botas puestas y transformarse en ese muchacho que pueda conducir. Que pueda conducir esta secta a nivel mundial. En un mundo que claramente va al nacionalismo, que todo el mundo ya le dicen en Estados Unidos, vos te abrazaste con Trump, pero Trump no sos vos.
Claro. Ya Trump dice otras cosas, lo que dijiste en esa convención no tiene nada que ver. Él fue a decir su discurso al margen de quien lo escuchaba. Bueno, ya le ha pasado en otros lugares. Claro, ¿eh? Claro. Entonces, la transitoriedad del gobierno dentro de la ley y el orden se está hablando en casi toda la mesa. En casi toda la mesa. Uno dijo, mire, este gobierno va a ser breve, de 4 a 6 meses. Pero esperemos que no sea va a ser bueno en este caso. Que viste no que sea, dice que si breve 2 veces bueno, no. No, que no sea muy breve. Siempre dentro de la ley y el orden. Y esto es lo que se habla, porque claro, lo de Asinner golpeó mucho y todos se ven en ese espejo. Todos, ¿eh? Todos se están viendo en ese espejo. Entonces empieza el mundo empresarial y los factores de poder. Uh-huh. A plantear la transitoriedad del gobierno de Milei. Por eso Pablo Wende, el domingo pasado, Pablo Wende, Infobae, sacó un Twitter, que lo pueden buscar, que decía, ¿qué le pasa a los periodistas del grupo que están hablando de juicio político? ¿Se volvieron locos? Sí, le contesta Milei. Uh-huh. Milei le contesta diciendo, qué bien, viene el Don Más, qué sé yo, viene toda esa pavada. Es que están nervioso porque está viene. Nervioso por eso. Pero resulta que Pablo Wende después hace artículo en Infobae diciendo, esto está muy mal. Esto está muy mal por la pelea con los gobernadores, por la pelea con esto, esto, la verdad que así no se puede seguir. Con lo cual, algo pasó en el medio. Si uno va siguiendo los diarios, lo de los domingos y lo que fue aconteciendo, va increciendo esta situación. Y entonces empezamos a hablar del esquema de salida. Y en el esquema de salida es interesante lo que empieza también. Porque empiezan a aparecer, tienen que ser hombres de Estado, tienen que ser hombres que generen cierto consenso, aunque a vos te toque el 5% de lo que tendrías de consenso. Vos decís, no, este no me gusta, nada, bueno, un 5%, listo. O sea, tenemos que empezar a pensar no con el quién tenemos los máximos, las máximas, los máximos acuerdos, sino los mínimos comunes denominadores, como en la vieja secundaria cuando hacía suma de fracciones, ¿te acuerdas? Que buscabas el máximo común o el mínimo común. Mínimo común, múltiplo y máximo común denominador. Por eso, vos tenés que buscar el mínimo. Aquello donde, porque la situación es decididamente compleja. El artículo del lunes va a ser un artículo sobre la hipercrisis, que es la que seguía la supercrisis, ya es el proceso anómico. Que esta semana tuvimos algunos días, entre el viernes y la semana pasada, de procesos, esta semana que termina, de procesos anómicos. Lo de los gobernadores con el presidente es una clara señal. Ahí es, claro. Y eso lleva a la disolución. O sea, cuando uno dice tranquilos, en la calle no se puede sacar la pasta del pomo, porque de pomo de dientes, porque después como la mete, es porque también hay que dejar trabajar a los que hoy están siendo perjudicados desde el capital y que vayan ordenando. Hay un mensaje hoy a la tarde de Fantino donde rescata lo que dijimos ayer, pero lo rescata positivamente. No dice no, dice bueno, Moreno está pidiendo 30, 60 días, porque está pidiendo también la clase media. Y Fantino le agrega, es obvio que en el 2001, cuando se fue el gobierno, la clase media tuvo mucho que ver. Absolutamente. Lo dice Fantino, no Moreno. Yo estoy diciendo tranquilos, porque necesitamos todavía saber qué hacer al día siguiente, no en pensar a pensar el día siguiente. Imagínense que lo que piensan es la carta de Cristina. El problema de la carta de Cristina es que está mal eso que escribió Cristina. Por supuesto. Al estar mal, si aplican eso, duran menos. En economía y en política. Ok.
Entonces hay que ir a un debate, y ese debate lleva tiempo. Celebro de Cristina que prende una carta, que aporta el debate. ¿A dónde? En el movimiento peronista. Lo que escribió está mal. Si no hay debate, van a pensar que eso que escribió Cristina está bien, y van a volver a hacer lo que hicieron en el 19. Porque lo que nos estamos encontrando, Guitia, ahora que salieron a hablar, que fue parte del debate ayer con este chico, el Juan Grabois. ¿Sabe qué pasa, Juan? Alberto Fernández fracasó porque las ideas están mal, no porque operó mal. Porque piensa mal, decíamos. Al estar las ideas mal, la acción está mal. Ahora, no es que las ideas están bien y él accionó mal porque se levantaba tarde. Que podría ocurrir, pero no, claro, sería el caso. No, no es el caso. Podés pensar bien y actuar mal, sí. Pero si pensás mal, actuar mal. Ni por azar actuar bien. Entonces, el problema de Alberto es que las ideas estaban mal, el pensamiento estaba mal. ¿Qué pensamiento? Socialdemócrata. Hasta que no se den cuenta de eso, y que pensaban mal y que por eso lo eligieron a Guzmán, van a seguir pensando que en realidad el problema fue Alberto, que se levantaba tarde, mandaba muchos Twitter. Y si vos relees la carta de la Cristina, te vas a dar cuenta que ella también pensaba y sigue pensando mal, porque ella reivindica en esa carta que Máximo haya renunciado a la jefatura del bloque y que ellos hayan dado por la institucionalidad y la continuidad, aunque no estuvieran de acuerdo, y ninguna idea de cómo se debe salir de esta crisis, ni una. El problema de eso no es que Máximo renunció, el que hizo el acuerdo no sabía hacerlo, que era Guzmán. Claro. Y ellos no supieron controlar ese acuerdo porque no tenían ni idea, ni tenían gente de confianza con el cual hablar. ¿Y por qué? Y no hubo nadie alrededor que dijera, este pibe está mal porque no tiene experiencia. Ya hubiese generado baza, pero después cuando te venían los documentos de trabajo, estaba claro que si eso se cumplía, ibas a ir para recesión, y si no se cumplía, ibas a ir para inflación. Me acuerdo que te llamé cuando terminó la conferencia de prensa y te dije esto. Exactamente. Esto te dije. Y vos lo dijiste en todos lados, entonces no es que no tenían quien se lo diga. No, podían haber escuchado. Porque cualquier economista profesional, cuando Guzmán terminó la conferencia de prensa, le dijo, esto es una payasada lo que hicieron. Y salieron a explicar que en realidad era un ajuste progresivo, y qué sé yo, y que en realidad era la primera vez que el Fondo Monetario, y me acuerdo de Heller defendiendo esto, diciendo, sí, porque esto es la primera vez que se hace un acuerdo con el Fondo, pero la Argentina va a crecer, y toda una sarta de pavadas. Estaba mal formulado. Ahora están pensando que Guzmán los traicionó y que Alberto era inútil, y no, que los dos pensaban mal, como socialdemócratas que son. Hasta que no entiendan esto, con ellos es muy difícil hacer un buen gobierno, con ese pensamiento. Ahora, si ellos son una opinión más en un montón de opiniones, y hay consenso desde otro lugar, bueno, entonces no hay ningún inconveniente. Pueden apartar desde la política para esto, para aquello. Por eso soy tan rígido con Kicillof con el tema económico, tan rígido. Como gobernador no tengo problema con el tema económico, sí, porque si no va a volver a devaluar. Y con ella tenés que ser, como fuiste siempre, muy firme en la política, porque ella está haciendo ahora lo mismo que hizo con Macri. Todos sus documentos elegido desde el 2003 al 2027, y lo dice reiteradamente. Muy bien. Entonces, nosotros busqué el caballo del que se bajó, sí. No lo encontré. Nosotros tenemos un tema estructural que resolver, al margen de hoy el discurso de Milei y demás. Mire, anuncio más, anuncio menos, ya se está hablando de la transitoriedad de este gobierno. Anuncio más, anuncio menos, los factores de poder empezaron a ponerse preocupados y a decir, así no se puede seguir. Anuncio más, anuncio menos, hay que pensar cómo salimos de este lío.
anuncio más, anuncio menos, hay que salir con un hombre, una mujer con el cual tengamos acuerdos mínimos. Nadie, les pido a los compañeros, busque acuerdos. No, no me gusta esto, no, no, muchacho. No tenemos 15 años, que si no es perfecta, no le decís que querés salir conmigo o al revés. ¿Está bien? Ya tenemos, viste, ya está. Muchacho, busquemos los acuerdos mínimos y de alguna manera resolvamos esta situación macroeconómica. El mundo, del cual va a hablar ahora Guitia, que me retire, está favorable para esto, porque el mundo va al nacionalismo y eso tampoco nadie lo discute. Por lo tanto, hay que generar las bases para construir el modelo nacional de inclusión. Con eso me conformo. No voy a mirar todo, voy a mirar un gobierno que me identifique la nación desde la Quiaca hasta el Polo Sur, que me genere las condiciones de que eso esté, y que ahí discutiremos los modelos. Nosotros volveremos a hablar de un modelo de producción y desarrollo sustentable, el MODEPIS, modelo de desarrollo permanente y sustentable, con orientación a la producción. Los radicales hablarán de que, qué sé yo, con la facultad de la universidad y de que los órganos de control, ahí estaremos en consonancia. Nosotros trabajamos, yo controla. Los trotskos seguirán hablando de la revolución trotskista, explicando la jubilación privada, los verdureros, los pequeños negocios, qué sé yo, y en algún momento daremos el debate sobre la sociedad trotskista. Y Macri planteará un modelo que el 30% de la población tiene que estar excluida, y dirá, ahora sí, pobreza estructural, y dirá, con el 70 me alcanza para ganar la elección, y le hablará ese 70, y nosotros con el MODEPIS le hablaremos al 100% de la población. Pero primero tenemos que ordenar algunas cosas. Debatamos esto el fin de semana al margen de los anuncios de Milei. Hoy estamos cercados, pimpi, pero a usted le quedan como 15, 20 minutos de programa, porque todos estamos llegando tarde, 15 por lo menos. Tiene para discutir el tema internacional, que los compañeros están muy conformes. Y nosotros también hemos evaluado hacia dónde va el mundo. Y también se está discutiendo desde los factores de poder. No es lo mismo el plan de negocios de Techin, es ideal considerar. Si la alianza es con China y China es el ganador, porque tienen que cerrar la empresa, que tienen que cerrar la empresa, el acero precio, no tiene competencia. El acero puesto acá debe estar 40% más barato que lo que sale de Campana y demás, San Nicolás. O sea que es ridículo. Tiene que cerrar la compañía. A que uno le diga el acero de Sidel que es Sideral en la gesta sanmartiniana. Lo mismo para Arco, lo mismo para Loar. No es lo mismo. Por eso los factores de poder están preocupados. No es lo mismo que le digamos a los laboratorios medicinales los remedios van a venir de la India, a que los remedios se van a seguir fabricando acá. Que obviamente después tenemos que ordenar el tema de precios, pero claro que hay que hacer costo, ¿cómo no vamos a hacer costo? Claro. Pero eso el peronismo lo dijo siempre. Así que ese mundo que usted va a explicar ahora, Guitia, lo escuchan para ver cuáles son los planes de negocio futuro. Y ojo que le escuchan, Gracias. Y nos vamos, que me pidieron de crónica que estemos.